La reposición de los estudiantes de la UNASAN que fueron separados por bajo rendimiento académico, el mismo que fue revocado por un mandato judicial, será apelada ante el Tribunal Constitucional, así lo anunció el abogado que los patrocina, Elmer Venturo. Bueno, como era previsible, ¿no? La sala ha declarado improcedente la demanda, pero nosotros vamos a recurrir esa decisión al Tribunal Constitucional con un recurso de agravio constitucional, que ya lo hemos terminado de preparar y el día de hoy va a ser presentado. Venturo insistió que las autoridades universitarias no cumplieron con una serie de procedimientos administrativos para sancionar a los universitarios. No, eso es falso, porque la propia ley contempla que para separarlos tiene que haber proceso disciplinario, y eso nunca ha ocurrido en la universidad. Y la SUNEDU no interviene en esos asuntos. La SUNEDU es un ente fiscalizador, pero que tiene funciones que no necesariamente es el de exigir a las universidades a que lleven procesos disciplinarios en contra de sus estudiantes con bajo rendimiento académico. En ese aspecto, la SUNEDU no interviene. La apelación de los estudiantes de la UNASAN en el transcurso de las próximas horas será presentada ante el Tribunal Constitucional. Sí, definitivamente la universidad pretende justificar sus actos abusivos con una opinión que ciertamente la SUNEDU indica, ha emitido una opinión, pero que no le está indicando a la universidad, no le está diciendo. ¿Sabes qué? Lo que tú has hecho está bien. Eso no dice la SUNEDU. La SUNEDU le dice, tú debes implementar las normas internas correspondientes para aplicar la ley. Eso es lo que dice la SUNEDU. Entonces la universidad miente cuando dice, no, es que la SUNEDU nos ha dicho que lo que hemos hecho está bien. Eso no ha ocurrido.